Es la confirmación, fuerte descargo de Mora Rialcha a recibir el alta psiquiátrica. Mora Rial sufrió una crisis que hizo que se decidiera su internación en una clínica psiquiátrica para que la joven recibiera la contención que necesitaba para superar el momento. Y así fue, la hija del conductor de Intrusos, que está de licencia del programa, regresó a su casa. Y escribió un fuerte y emotivo descargo. Mora Rial superó la parte más compleja del tratamiento y recibió el alta que le permitió regresar a su casa luego de la internación en la clínica psiquiátrica en Eva, en donde pasó algunas semanas recuperando fuerzas y equilibrio. En Instagram, la incipiente cantante compartió sus sensaciones con frases fuertes, que hablan de la experiencia. Que todo dolor se convierta en fuerza, y las de lágrimas en amor. Amor por uno mismo, amor por todo aquello que hay detrás de una desilusión, de un corazón roto, de un alma que ya no quiere batallar en cada cicatriz que tenemos. Es la confirmación de que las heridas sanan. Las cicatrices son marcas de superación que solo un verdadero guerrero tiene hecho. Una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, arrancó. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata, de mirar para adelante, seguir y recuerda que ese o ese vos quien debe fortalecerse y sanar las heridas et, agregó. No seamos un cuento, seamos una historia. No seamos un tiempo, seamos una eternidad, no seamos un sueño, seamos una realidad, concluyó.